gente. Thank you.
De recibir a Jesús de Eucaristía. En esta oportunidad se representa el altar al Cordero de Dios. San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cordero de Dios es en referencia a que es el perfecto y último sacrificio por el pecado, por la expiación de nuestros pecados en el mundo. La sangre es de vital importancia para los seres humanos, para nuestro cuerpo, como lo es el agua para la tierra, como lo es la savia para el árbol. La sangre para los judíos representaba la vida, y desde el Antiguo Testamento se nos viene haciendo esa referencia del cuerpo y la sangre de Cristo. El cordero inmolado, aquel cordero sacrificado cuando el pueblo de Israel aún era esclavo en el pueblo de Egipto, y tuvo que poner su sangre, la sangre del cordero, en los dinteles, en los postes de la puerta, para que el ángel de la muerte no pudiese entrar ahí. El cordero nos recuerda la libertad del pueblo de Israel. También nos recuerda que no debemos confundir libertad con albedrío, pues todo nos es permitido, pero no todo nos es lícito. La muerte en la actualidad anda rondando porque nos hemos olvidado de comer el cuerpo de Cristo y de beber su sangre. Nos estamos sangrando unos con otros entre hermanos. El valor de la vida ha sido prácticamente olvidado. Nosotros como seres humanos nos estamos exterminando. La libertad se nos está convirtiendo en libre albedrío. Muchos de los jóvenes están queriendo experimentar cosas negativas con respecto a situaciones que vemos tan fáciles a través de los medios de comunicación social. Se nos olvida que la sangre de Jesús hace por nosotros muchas cosas. La sangre de Cristo nos redime, pues Jesús nos compra con su sangre y nos regala su reino. La sangre de Jesús nos justifica, nos hace estar bien con Dios, nos acerca a Dios, pero el pecado nos separa, mas la sangre de Cristo nos salva. Su sangre hace paz con Dios, nos hace amigos de Dios por su sacrificio. Su sangre nos limpia cuando nosotros pecamos. Necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestras faltas. Jesús, como Cordero de Dios, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesucristo. Valoramos el esfuerzo, el corazón que le ponen los estudiantes, los maestros de esta institución, para celebrar esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Yo sé que el Señor, esto que ustedes hacen, porque ustedes como lo hacen con amor, el Señor pues recompensará que los niños, que los que estudian en este centro escolar, que se den cuenta pues que el amor a Dios es bien importante. Quiero Dios que los papás de los que estudian aquí se den cuenta que la primera escuela es la familia, que uno es lo que la familia es. El Papa Juan 23 le escribió una carta a su papá, todavía no era papa, cuando estaban cumpliendo 50 años de casados, y una carta tan bonita, que le decía que le había pasado en muchas universidades, que había leído muchos libros, pero nunca había encontrado lo que había aprendido ahí en la familia de ellos, el ejemplo de ellos.
Ciertamente, hermano, cada familia es una escuela donde uno aprende los valores. Y yo estaba pensando también otra cosa, no sé si San Alejo da para que hayan dos centros donde haya bachillerato, porque sabes, sería bonito que los que estudien aquí en la Escuela República de Argentina salgan hasta que eran bachilleres de aquí, con una formación, ¿verdad?, desde con bases de aquí, desde la escuela, pues. Y yo no sé, yo estaba pensando en esto. Como está más céntrica, ¿verdad? Está más céntrica. Hasta para ir allá con las fiestas de altares, se hace un poquito más difícil, pero aquí está en el centro de la ciudad. Y es que a todo hay que buscar, hermano, un significado. Tiene que tener tres altares, porque así como Dios es trino, ¿verdad? Por eso los tres altares. Que en este día, pues, que el Señor, yo no dudo si es, va a caer la bendición para estos, los que estudian aquí, para los maestros también, los que trabajan. Y como digo, valoramos, hemos venido viendo, ustedes han trabajado quizás, no sé desde qué horas, haciendo esta alfombra, ¿verdad?, que rodea casi parte del centro escolar, y lo que hacen aquí, que sea entonces recompensa eso que ustedes hacen. Y como lo está, él lo está firmando, ojalá que los que están en otros lugares, en otros países, puedan observar, y ojalá que se diga, ¿no?, que este es el altar, esto es lo que arreglaron los maestros y los alumnos de la República, de la Escuela República Argentina. Veían algunos acólitos con las manos manchadas y les decía, te pintaste las uñas. No es que estuve pintando las artes, ¿sí? Entonces yo sé que han trabajado, pues. Y sí, valoramos, hermanos, ustedes. Yo no sé si ustedes, los hermanos, todos los que van a las enseñanzas, los de las zonas, si les pidiéramos que hagan algo así como hacen ellos, no sé si lo harían. Ahí hasta poner hojitas nos cuesta, ¿verdad? Hasta poner hojitas nos cuesta. Ustedes, alumnos y maestros, nos dan una lección a nosotros, porque ustedes lo hacen ciertamente mejor. La otra cosa es que ustedes tienen iniciativas, ¿verdad? Tienen iniciativas y eso también siento que es muy importante. Felicidades a los niños que están de angelitos. Los niños, démosle un aplauso a los angelitos. Y que así como están con esas alitas, cuando les toque irse para el cielo se vayan volando. Oye, esa pieza para el cielo. Ese se fue que han vivido muchos años. No se trata de que ya. Que siempre se mantengan como angelitos. Angelitos que somos agradables al Señor. Depende mucho también del tiempo. Bien, vamos entonces a hacer la estación en Francisco. Infinitamente sea la Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente.